visquem les nostres universitats i a tot el que és l'àmbit científic en general. M'agradaria si poguessis fer una mica un exercici de recombinació entre el que és els postulats, el que ens està explicant d'epistemologia feminista i de la defensa d'aquesta visió. ¿Hay gente que no ha entendido por qué era en catalán? ¿No? Bueno, no se tiene que traducir. A ver, ¿a qué me refiero cuando hablo de género? Esta es una cosa que no lo sé ni yo. O sea, a mí me gusta la forma de interpretar el género que tiene Judith Butler, ¿vale? Por lo tanto, pues tanto el género como el sexo son construidos, ¿vale? En ese sentido, pues cuando hablamos de género, estamos hablando de la corporización que tenemos de este también ser inscritas en uno u otro género, con todas las componentes sociales que esto implica. ¿Vale? No sé si tú por ahí lo querías. O sea, para mí uno de los errores graves que hay en algunas teorías feministas hoy en día, o feministas o igual, es confundir género con mujer. ¿Vale? O sea, no hay como mínimo en nuestra sociedad dos géneros normativos y muchos más géneros no normativos, ¿vale? Y en ese sentido yo me refiero a género, no me refiero a mujer, ¿vale? No sé si es esto a qué te referías en ese sentido o... Bueno, lo que dices también, bueno, con Judith Butler es un poco... yo creo que siempre es muy importante de quedar muy claro que no caemos en esta polarización y hablar de hombres y mujeres, sino de hablar de género como elemento estructural que está ahí por el sistema patriarcal. Y esto yo creo que es un punto, por lo menos para mi punto de vista, muy importante en la investigación feminista, de analizar cómo un orden social de género está construyendo relaciones de poder de género, ¿no? Y justamente esto de que no caernos en que hablamos de mujeres, que hablamos de las relaciones de poder. Sí, estoy completamente de acuerdo con esto y, bueno, si no lo había hecho muy explícito, me encanta que lo haya puntualizado. Lo único que, aunque creo que el feminismo está, como tiene como uno de los puntos focales el análisis de las relaciones de poderes de género, para mí la potencialidad de una visión epistemóloga feminista o de metodología feminista tiene que ser poder ir más allá. Y con esto que me quiero referir, que no solo tenemos que poder hacer investigación desde el punto de vista feminista sobre lo que implica, sobre relaciones humanas, digamos, sino que te podrías acercar al estudio del agua con una epistemología feminista. Y por esto no creo que sea el único objeto de estudio, pero por supuesto que cuando implica las cuestiones de las relaciones, o incluso solo de los sujetos, que los sujetos siempre estamos en relación, las relaciones de poder generalizadas son elementos fundamentales a tener en cuenta, por supuesto. Respecto a lo que proponías, Jordi, muy complicado. O sea, hay unas interacciones para mí muy, muy, muy claras y muy visibles. Entre todo lo que es el proceso de producción de software libre, de crítica a las patentes, y etcétera, etcétera, y las propuestas feministas. Además, hay muchos puntos de contacto, por ejemplo, todo lo que es la importancia del conocimiento situado, el reconocimiento de la autoría, pero no de la propiedad como propiedad individual. Son todos puntos de contacto. Lo que pasa es que la relación no siempre es tan fluida y tan lineal, porque todavía muchos espacios tecnológicos son más habitados por individualidades inscritas dentro del género masculino. Y no obstante haya unas prácticas cyberfeministas subversivas, a veces
No, estas dos prácticas no van, no se interseccionan mucho, que creo que es un límite y un límite importante a analizar, pero que no sé bien ir mucho más allá. Una de las cosas que quería además en ese sentido poner como para el debate justamente en el espacio virtual, es que hay un vídeo que se llama El Código Lela, que está hecho justamente sobre la relación de algunas chicas con las tecnologías, ¿no? Y las dificultades y las posibilidades que han tenido. Entonces quería aconsejarles la visión de este vídeo que está online y debatir sobre este punto, justamente porque creo que si bien dentro de del ciberfeminismo, en las propuestas de Don Arwin, etcétera, hay una grande apuesta para romper la brecha tecnológica, y en realidad en lo que son los movimientos de software libre, etcétera, el porcentaje de sujetos no inscritos dentro del género masculino que participan es muy bajo. Y ahí también se tendría que igual pensar cuáles son los puntos de contacto, pero también cuáles son los puntos de distancia. Y por ejemplo, no lo sé, ¿eh? Y ahora me voy directamente hipotizando, ¿no? Pero hay todo unas prácticas de estar muchas horas, o sea, es un compartir, pero mediado por una tecnología, y no es un compartir directo, ¿vale? Y que probablemente es un tipo de comunicación y de compartir que no está muy, digamos, estilado dentro de lo que es la educación de los sujetos femeninos, supongo, y que está más en otros espacios, pero es una reflexión que estoy haciendo ahora así de muy pronto, así que igual mañana te diría otra cosa, ¿eh? Y igual aquí hay mucha gente que tiene muchas ideas más profundas, a ver. ¿Profundas o diferentes? No, porque esto es una aclaración que obviamente quien estamos organizando el seminario lo tenemos claro y lo compartimos, que una hegemonía de cómo hacer o cómo producir conocimiento, una hegemonía de lo políticamente correcto nos ha diseccionado y nos ha apartado y nos ha olvidado y nos ha ignorado y no mucho tiempo, y obviamente un seminario de este tipo ni mucho menos tiene una hegemonía de pensamiento para imponer a nadie, sino que la base está en que se pueda debatir, en que las ideas se puedan expresar, y desde quien lo organiza, y obviamente pedimos a todas las personas que estáis aquí y que os mantengáis en el seminario, que en el mismo espíritu acojáis el debate y los pensamientos y la diversidad y las opiniones de todas en la misma forma, como una opinión válida para aquella persona y una expresión de ella, que después que tiene todo el derecho a manifestarla. Aquí una palabra y después allí. Sí, yo quería comentarte, Bárbara, desde el punto de vista totalmente intuitivo, que no sé si falta también cuando hablamos de investigación feminista, qué es lo que nos motiva o qué es lo que perseguimos, ¿no? Muchas veces es poner la luz o poner el foco en aquello que está pues invisibilizado, desconocido, poco valorado, ¿no? O sea, además de todo lo que ya se ha explicado, ¿no? Tener en cuenta a las mujeres en el muestreo y todas estas cosas, pues que también creo que la voluntad es importante, ¿no? Porque normalmente las mujeres que trabajamos en temas de igualdad no nos planteamos investigar porque sí. Tenemos intenciones importantes, ¿no? Cuando hacemos una auditoría de género, sabemos o intuimos qué es lo que vamos a encontrar. Y bueno, no sé, a ver qué te parece este comentario mío, ¿no? Y luego hay otra cosa que, bueno, hace un tiempo estoy madurando, y sí que en un principio el concepto de género, ¿no? Cuando lo descubrí, me parecía
como muy transformador, ¿no? Porque sobre todo ponía el acento en una relación de poder asimétrica. Pero bueno, yo que trabajo con mujeres normales y corrientes, pues muchas veces sí que me dicen, pero a ver, este concepto en el fondo no va a invisibilizar realmente por lo que trabajamos, que son las mujeres. Cuando hablamos de violencia de género, a ver, ¿de qué estamos hablando? Todo el mundo entiende que es violencia de género, pero sí que todo el mundo entiende que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Bueno, yo tampoco es que lo tenga muy claro, pero que no paro de darle vueltas, ¿no?, a ese tema, que hasta qué punto el lenguaje pues también nos hace a veces un poquito de malas jugadas, ¿no? Gracias, Bárbara, por tu sesión. Me ha gustado muchísimo empezar el curso con un tema sobre la ciencia. Y específicamente te quería hacer un comentario sobre cuando hablamos de epistemiología feminista, en principio, desde mi punto de vista, es una conceptualización que nace para visibilizar a las mujeres. Entonces, si estamos hablando de las mujeres, no estamos hablando, y también en relación con la pregunta justamente de la compañera anterior, una cosa es hablar de las mujeres y otra cosa es poner de manifiesto las relaciones de poder que van más allá de los hombres y de las mujeres. Entonces, que eso sería la teoría de género, que para mí es una de las grandes, grandísimas aportaciones que ha hecho el feminismo a la ciencia, ¿verdad? Poner sobre la mesa una teoría tan potente, tan políticamente potente como la teoría de género. Entonces, si la epistemiología feminista es para visibilizar a las mujeres, de alguna manera estaría feminizándola. Pues por ahí me gustaría que hicieses algún comentario. Aquí, abundando con la pregunta que había hecho Jordi, y que tú comentabas desde el aspecto del tema, bueno, en lo que tiene que ver con lo tecnológico, que de pronto quizá no estemos tan representadas ahí las mujeres, pero sin embargo, yo creo que, por ejemplo, en el tema contra las patentes, ahí sí que hay unos movimientos de mujeres muy importantes, no necesariamente feministas, pero sí movimientos de mujeres. Y me refiero a aquellas que vienen más desde los ecofeminismos, con todos los matices o críticas que se pueden tener desde diferentes opiniones en cuanto a cierta naturalización que a veces hacen de determinadas cuestiones, que a veces parece que de nuevo aparecen las mujeres como las encargadas del cuidado, pero que cuando estás sobre todo trabajando con mujeres indígenas intentando trabajar el tema de género, te sirve como una aproximación mucho mayor a su realidad cuando ellas están trabajando en ese tema de cuidado y en ese tema de protección de conocimientos y de recursos y de semillas desde una realidad de revalorizar sus conocimientos. Y por otro lado, el cómo esas luchas también han llegado incluso a, dentro de un movimiento mixto como es Vía Campesina, a llevar que precisamente el tema de las patentes y de las semillas lo estén llevando y lo estén abanderando mujeres, y que ha llevado a una alianza con un movimiento sí feminista como es la Marcha Mundial de Mujeres. Entonces, de pronto hay esos relativismos de los que hablábamos antes, a veces pueden crear esa sensación de caos, pero a lo mejor es que no es necesario tanto una lucha o una estrategia como unificada, sino ver cómo establecer puentes entre cada una de esas estrategias. Bueno. Agradecer tu presentación, Bárbara, primero que nada. Y en relación con lo que decía, ¿cómo te llamas? Begoña. Claro, yo también estaba pensando, porque me imagino que cada uno piensa también desde donde está situado, desde lo que hace, que para mí la riqueza de este seminario va a ser básicamente poder darnos cuenta que la panorámica es mucho más amplia de la que pensábamos, porque cada uno puede tener un atisbo, una aproximación feminista, y en realidad son tantas las diversas matices del caleidoscopio que... O sea, yo, por ejemplo, desde la biología empecé primero a preocuparme de las relaciones de género y de las relaciones de poder, que comentaba la compañera ahí atrás, pero después me empecé a preocupar de cómo
hacemos la biología, cómo producimos el conocimiento biológico. Y al preguntarnos cómo nos relacionamos, por ejemplo, con la naturaleza, en esta relación de poder científico versus objetos de estudio, claro, es fuerte darse cuenta que uno también está asumiendo un rol, claro, patriarcal, finalmente, al hacer una ciencia y pensando que no lo estás haciendo. Entonces, yo creo que tanto revalorizar los conocimientos de las indígenas, como hacía ella, como también cuestionarse lo que cada uno de los distintos ámbitos puede ir haciendo por la vida, digamos, este espacio me parece súper bonito que lo hayan creado y la felicito de todo corazón, porque creo que va a ser el espacio de poder contarnos estas experiencias, que muchas veces vamos andando por la vida con reflexiones aisladas, y esta es una opción maravillosa de poder compartirla. Eso. Bueno, empiezo, que si no luego me pierdo. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias, creo que este ciclo es muy bonito y hace ver exactamente cómo además, o sea, la riqueza que hay en esta sala, que ya habíamos visto cuando nos habéis enviado los mails, pero que realmente hay estos conocimientos realmente que están ahí, que son muy potentes y que creo que es muy interesante poderlos compartir, ¿no? Y entrando un poco más en lo que estabais comentando, claro, a ver, primero, respecto a los que comentabas, yo no me acuerdo los nombres, y, o sea que lo siento, que lo que comentabas, igual la próxima vez podemos hacer también que cuando hacemos las preguntas decimos el nombre, y yo intentaré acordarme con mi mala memoria, pero si me los apunto más o menos. Bueno, lo que comentabas tú antes, la cuestión de las intenciones y las voluntades de las investigadoras, y especialmente de las que están haciendo investigación desde la práctica y no investigación, digamos, puramente desde espacios como el espacio académico, que a veces puede resultar un poco aislado de la realidad, no siempre lo es, pero hay veces que lo resulta, parten de intenciones y voluntades muy explícitas respecto a una realidad con la que se encuentran a trabajar. Para mí esto es tener una visión política y tener un aproche político respecto a la investigación. Lo que tú llamas intenciones y voluntades, yo lo llamo de esta otra manera, pero en realidad creo que son elementos que se combinan y que igual pueden tener algún matiz ligeramente diferente, pero creo que más o menos van por ahí, ¿no? Respecto al discurso de sujeto mujer, ¿trabajamos con mujeres o trabajamos con género? ¿Cuándo podemos trabajar con mujeres? ¿Cuándo podemos trabajar con género? O sea, vamos a entrar un momento en la construcción del sujeto mujer. O sea, la construcción del sujeto mujer se hizo por una necesidad, que era una necesidad de no reconocimiento, ¿vale? Este no reconocimiento hoy en día se ha alcanzado en algunos ámbitos, no en otros. Entonces, es relativamente fácil prescindir del sujeto mujer dentro de un discurso teórico y hacer un discurso de género, que yo creo fundamental, porque además yo creo que por ahí es donde rompemos estas dicotomías. No es igualmente fácil ni se puede pretender que toda la gente en su vida diaria no utilice un concepto identitario para autodefinirse y para definir su lucha, porque en algunos espacios, pues como por ejemplo cuando hablabas de los espacios indígenas, pues probablemente un reconocimiento político como mujeres no siempre ya lo tienen, y entonces no le puede decir: ay, pero tú tienes que deshacerte del concepto mujer porque ya estamos en la época del género, ¿vale? Porque claro, no puedes pretender que un discurso que tú estás llevando desde un discurso teórico automáticamente tenga una aplicación inmediata. No obstante, es fundamental intentar no reforzar estas
estos discursos con nuestras prácticas y con nuestras, definiciones, ¿no? Y por lo tanto es muy importante, lo comentabas antes, de la posibilidad de Begoña, de la posibilidad de las alianzas, ¿no? Y la posibilidad que desde dentro de diferentes y múltiples movimientos postidentitarios se puedan aliar con movimientos que sean todavía identitarios y que cada uno reconozca su especificidad y su derecho a existir y su posibilidad de compartir en lo que se puede y no compartir en lo que no se puede, ¿no? De todas maneras, para volver a lo que comentabas, Carmen. De la cuestión de la epistemología feminista, su finalidad era visibilizar las mujeres, para mí no, o sea, esa es la finalidad de una primera fase de epistemología feminista. Y seguramente, como esto entre sus límites, había el esencialismo y había el recrear un sujeto mujer esencialista que podía producir un asiento diferente por el simple hecho de ser mujeres. Creo que aunque desde una visión más de feminismo de tercera generación o posfeminismo, como se le quiera llamar, o teoría queer, incluso se puede hablar de epistemología feminista con todo el llegado que ha habido, pero reconociendo que ha habido un grande camino y que hoy en día, por supuesto, no se trata simplemente de visibilizar, no se trata de visibilizar a las mujeres, sino se trata de construir justamente formas de pensamientos no heteropatriarcales, ¿vale? Y entonces por ahí yo creo que todavía se puede usar el término epistemología feminista, pero bueno, si a alguien no le gusta y quiere usar otro, también encantada, ¿eh? Respecto a la cuestión, por ejemplo, dentro de las cuestiones de la violencia de género, bueno, que es otro discurso, pero bueno, como es un tema que también me apasiona, pues diré la mía igualmente. A ver, el discurso es que la palabra género es una palabra que también está utilizada con múltiples sentidos. Y entonces, claro, para mí decir violencia contra las mujeres o violencia de género no es lo mismo. La violencia contra las mujeres es la violencia contra unos sujetos que están inscritos dentro del género femenino. La violencia de género es más que esto, incluye esto, pero no es solo esto. Lo que pasa es que luego hay gente que, para descualificar la violencia hacia las mujeres y para no reconocer las relaciones de poder, dice, no, hablamos de violencia de género porque en realidad a los hombres también pueden ser maltratados por las mujeres. Pero esto para mí es un uso impropio de lo que es la terminología violencia de género. Para mí cuando se habla, o por lo menos cuando utilizamos algunas el término violencias de género, nos referimos a que hay muchas más expresiones de las violencias de género, como que la misma construcción identitaria se puede configurar como violencia de género, por ejemplo, y esto tanto en los cuerpos, las personas socialmente inscritas al género femenino, como en los cuerpos, las personas socialmente inscritas al género masculino, como, por supuesto, en los cuerpos, las personas que no están inscritas ni en uno ni en otro género. Y por lo tanto, claro, para mí la violencia hacia las mujeres es una parte de la violencia de género. Y hablar de violencia de género no quiere visibilizar esa violencia, desde mi punto de vista, sino quiere hacer ver que sus raíces están en un sistema heteropatriarcal y no en un sujeto varón violento.